Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, dígame, buenos días. Muy buenos días. Quisiera hablar con la señora don Silvia. Dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy un abogado que hice un trabajo para ustedes de ponerme en contacto con el señor don Antonio de una constructora referente pues a unos problemas que tenían ustedes de vivienda. Esto hace ya bastante tiempo y bueno, pues a día de hoy, bueno, yo hice mi trabajo, digamos, correspondiente. No sé si ustedes habrán tenido noticia, pero yo no he vuelto a tener noticia tampoco. No, yo nada, ni noticias suyas. Ni por parte del constructor. Bueno, usted sabe que yo mandé un burofax en referencia, por supuesto, a la reclamación de los desperfectos que había en su vivienda. Yo estuve hablando con el señor Antonio, estuvo comentando que les quiso dar una liquidación de un dinero, que ustedes tampoco quisieron cogerlo. ¿Es cierto o no? Sí, pero eso fue antes de que yo me pusiera en contacto con ustedes. ¿Sí? Ya, pero bueno, yo ya le cuento la situación. Yo lo único que tengo es aquí una factura de unos gastos que he ocasionado de mi trabajo y que quiero cobrarlos. Bueno, pues veré, antes de pagar esa factura tengo que ver varias cosas y bueno, pues vea usted lo que tenga que ver, señora, lo que no podemos hacer es estar... Tranquilo. No, si yo estoy tranquilo, simplemente lo que le quería decir a usted, lo que le quería decir a usted personalmente es que ustedes son por lo que son ustedes, pues unos sinvergüenzas. No, se lo digo de verdad, porque estamos trabajando para ustedes, resulta de que no han dado ustedes señales tampoco de decir, diga, pues es que yo nunca he tenido respuesta de ustedes. Ustedes si vienen a un despacho de abogados y se hace un trabajo y se está haciendo, digamos, el contacto directo con el constructor porque hay un problema de unos defectos de una vivienda. Yo tengo aquí una factura, déjeme terminar, señora, ahora mismo, por favor. Entonces, usted tiene aquí ahora una factura que quiero que me la pague y que me olvide. Pero usted págueme esta factura como abogado y como trabajo que he invertido mi tiempo en ustedes. Y ustedes, vuelvo a repetirles, son las típicas personas que son inútiles en la sociedad. Y ustedes, bueno, pues encima de que van ustedes a lo que es el poder de los abogados, que somos los que sabemos las leyes, pues usted ahora se siente como pues como la tonta perdida en el campo. Pues igual. Nada, no sé, ¿qué quiere que le diga después de todas...? No, que me pague, si yo no quiero que me diga nada. Después de todas sus palabras. Que me pague, no sé qué le hace gracia, pero vamos, ahí tampoco hace mucha gracia. Hombre, la falta de educación desde su bufete, entre comillas, de abogados. Sí, usted sí la tiene, ¿verdad? Licenciadas y educadas como... ¿Ustedes demostrar que son? No, lo que ocurre es que ustedes se piensan que los abogados somos personas que vivimos del aire, que estamos aquí nada más que para recibir un poco las tonterías de ustedes. Ay, por mí, es que usted sí está diciendo tonterías, ¿no? No, yo no digo ninguna tontería. Es que está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. No, sí. Yo simplemente le he dicho a usted que yo nunca tuve noticias por parte suya y de eso hace más de un año. Correcto. Pero es que usted tampoco se puso en contacto con nosotros en el despacho. Es decir, que usted no esté hablando usted por esa boca sucia. Y llena de pelos, perdóneme señora, y pague usted la factura que nos debe en el despacho, sí. Déjense ustedes de tanto teatro, y si son ustedes unos pobres, pero unos pobres, oiga. Llámala tú, ahora coge el teléfono tú. Sí. Silvia, que estaba comunicando. Hola. ¿Qué hace? A ver, me ha llamado el abogado de Moncada. ¿Qué pasa? Me ha llamado reclamándome una factura de aquellos servicios que prestó, pero como nunca nos llamaron... ¿Una factura? Pero ¿y tú qué has dicho? No, estoy hablando con él, pero es que me ha insultado y todo. ¿Que te ha insultado? Pero aquí la gente... No... Nada, es que le he colgado. Joder. Señora Silvia. Señora Silvia. Desde luego, ya os habéis pasado. Es que estaba reconociendo la voz. Estaba reconociendo la voz tuya. ¿Sabes quién es? Soy mala gente, claro que sí, ¿quién es? Claro, Isidro Montalvo. ¡Silvia! ¡Hola! ¿Qué tal, bonita? Que te estamos gastando una broma de parte de tu marido, que ya está todo solucionado. Vale, te ¿vale? pagas tú la factura, venga, gracias. Un besote muy grande a los dos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Gracias a todo el equipo. Gracias, adiós. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, el señor don Antonio... Sí, digamos. Hola, amigo, buenos días. Me voy a presentar, soy Fernando Sánchez, del Departamento de Impagos de Facturación de la compañía... Sí. Vamos a ver, tengo aquí un informe de un impago que corresponde a un contrato que tenía usted con nosotros. Sí.
Y esto queda pendiente y, bueno, quisiera saber a día de hoy cuál es la situación que podíamos darle. Pues si me dice usted, si usted me puede indicar los servicios que me han dado durante el periodo de facturación, yo se lo agradecería, se lo pagaría todo. Ahora mismo no estoy en el departamento de facturación porque estoy en el departamento de reclamaciones, pero vale, yo... Pues le doy a usted la opción de que se ponga en el departamento correspondiente, vea usted lo que ha pasado realmente y que dejasen de molestarme, ya que están mandando la facturación y reclamaciones de pagos a un domicilio donde ni yo vivo, ni tienen por qué mandar nada a la gente que hay allí de que yo tengo una deuda con ustedes cuando yo no la tengo. Primeramente, usted lo que tiene que hacer es para que yo a usted no le vuelva a llamar más y para que yo dé una orden en mi departamento. Usted puede seguir llamando, usted no me molesta que usted llame. ¿Perdón? Que usted puede seguir llamando, que me da igual, no se preocupe. No, es que el que no me da igual es a mí, perdóneme, es que yo a usted no tengo por qué estar llamándole. Perdóneme un segundito, le pido por favor. Sí, es que para mí es una molestia tener que estar hablando con una persona que nos debe dinero, eso para empezar. Sí. En segundo lugar, aparte de estar en un departamento de reclamaciones, soy abogado de profesión. Entonces, en mi departamento, que es un departamento... Déjeme terminar, señor, por educación. Déjeme terminar. Usted no sabe ni quién soy ni a lo que me... Es que a mí me da lo mismo quién sea usted. A mí lo que me da igual es quién seas tú hablándome por teléfono. Bueno, es que vuelvo a repetirle que a mí me da lo mismo quién sea usted. Yo sí sé quién soy, yo me he presentado y tiene usted perfectamente mi departamento bien anotado para que si usted tiene que hacer una reclamación en mi departamento, que es el departamento de reclamaciones, hágalo, porque usted es una persona amorosa. Supuesto. No, supuesto no se lo... Si tengo papeles para demostrármelo y me lo puede mandar usted todo, me llamará amoroso cuando lo diga un juez. Es que a mí se me caería la cara de vergüenza que me tuvieran que llamar con la edad que tiene usted, señor, diciéndole que tiene usted que pagarnos unas cuentas que debe a nuestra empresa y usted se siente con la valentía y con la chulería de ponerse al teléfono y diciéndome que lo veamos delante de un juez. Pero usted es ignorante, señor. Usted es un ignorante. Y vosotros unos estafadores. Pero, que estafáis a la gente, que tenéis dinero mío y que lo que tenéis que hacer es devolverme mi dinero que me habéis estado cobrando durante los meses que no me habéis dado servicio. Que sois unos estafadores, porque a mí me habéis estafado. ¿Qué cojones me llamas a reclamarme dinero de un servicio que tú no me has dado, hombre? Pero le voy a decir otra cosa. Hablando de desfachatez y de vergüenza. Discúlpeme no por... No, el sinvergüenza será usted y el ignorante, vuelvo a repetirle. Usted ha vuelto a venir a... Hasta la... Maleducado y lávese la boca, discúlpeme. Y otra cosa que le voy a decir, si usted a mí me dice lo que me ha dicho a la cara, le meto un tortazo que das vuelta por la moqueta. Pues mira, como tienes mi dirección y lo tienes todo, si quieres te vienes esta tarde por casa, que te voy a recibir, ¿vale? Tenme alguna cervecita fresquita porque te va a hacer falta en el frigorífico. Y otra cosa, cuando me quito el traje y me quito la gomina, puedo ser muy quie. Y te voy a decir otra cosa, tengo tu número de cuenta que te voy a cobrar ahora mismo lo que te debo. Ahora mismo te voy a pasar la factura al banco. Te voy a quitar hasta un poquito más que me vir de comida hoy. Sí, no, coño, espérate y si quieres nos vamos los dos. No, porque vas a fregar los platos tú. Hacemos una cosa, espera, quedamos para comer. Nos partimos la boca, te pago lo que tenemos y así luego ya con lo de la comida ya echamos cuenta. Muy bien, y luego pasas la aspiradora. Y luego pasas la aspiradora por casa. De todas maneras te voy a pasar un momentito con mi jefe de sección que me ha visto un poco alterado y quiere decirte cuatro cosas. Que eres muy chunorris tú. Antonio, ¿qué cabrón? ¿Pero no? Prepara la cervecita de esta tarde, anda. Sí, no te preocupes, esta tarde tienes la cerveza en casa. Antonio, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu gran amiguete César. Venga, gracias, Isidro. Un abrazo muy grande y gracias por tomártelo como te lo has tomado. Otro para vosotros. Un abrazo, hasta luego, César. No. Adiós a los dos. Hasta luego, Chao. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué, cómo estás? Bien. Pues nada, aquí estoy. ¿Qué? Nada, que estoy. Acabo de llegar a casa ahora. Nada, que me ha llamado tu hermana y que nada, que se enfadó porque como... Como no hables un poquito más fuerte, no te oigo. Que estuve ayer con tu hermana. Sí, ¿qué te dijo? Que nada, que me ha dicho que se ha enfadado porque no le ha llamado Ricardo. Digo yo, ¿qué culpa tengo, chica, de esto? ¿Me entiendes? Es que siempre está enfadada. Y otra cosa que te voy a decir. Dime. Yo lo que digo es una cosa, si tu hermana... Sí. Podría estar perfectamente con Ignacio, que es un chaval majete. Yo no sé para qué se está metiendo la máscara ahora con este ahora.
Es que eso es la cosa suya. ¿Y yo lo que digo nada más que pana? Es que eso tampoco lo sabemos. Yo lo único que digo, ¿no tiene buen partido este muchacho? Pero es que ya sabes cómo son las cosas. A lo mejor a ella le conviene más este, ¿me entiendes? Nada pero más, nada más que por si a ella le gusta el otro, pues déjala que esté con el otro. Pero a ver, si es que no nos podemos meter en la vida de los demás. Pero María Luisa, que está con los dos, que está con los dos. Pues hace muy bien. ¿Y tú te crees que nada más que Paula y para otro todo el día lía? Pues que haga lo que quiera, es que es su vida. Si es que aquí la felicidad de las personas está en hacer cada uno lo que le dé la gana. Pero si escucha un momentito, si yo no me quiero meter en nada, porque esto son cosas de familia y yo no quiero meterme para nada. Pero digo yo una cosa, ¿tú te crees que tu hermana no podía estar perfectamente con el muchacho este, que tiene un buen porvenir, que está cargado nada más que de tierras y de todo, y nada más que el otro que está nada más que todo el día nada más que metido en el bar? Pues mira, ¿sabes lo que nos pasa a las mujeres? Cuenta. Que no te has dado cuenta. Que no nos gustan nada más que los golfos. La madre que me parió. Pero no me lo digas eso. Pero vamos a ver. Sí. Es que es lo que le pasa a la mujer, a la mayoría. Yo no te digo que sea yo, ¿eh? Ya lo sé. Si yo contigo, a ver si me entiendes, hasta ahora ya, como aquel que dice que no quiere tocar unos fuegos. Pero si es que tienes razón, si es que si no lo tenéis en casa, salís a la calle a buscarlo. Exactamente. La mayoría, ¿eh? Mira, yo estoy aquí encerrada en mi casa con mi niña. Sí. Y con la que viene de camino, ya lo sabes tú. Sí. Y yo no me preocupo, pero mira, yo soy de la opinión de que vive y deja vivir. ¿Qué quiere estar con dos? Como si quiere estar con cinco. Pero si escucha un momentito, ¿pero tú te crees que tu hermana es normal, nada más que por la mañana liado con este, luego que se ve, luego por la tarde, nada más que tú a escondías? Sí, a ella le gusta el riesgo, desde siempre. Sí, ya lo sé, sí. Y yo no la puedo decir nada, porque mira, yo ya lo intenté en una ocasión. Nah. Y es como lavar la cabeza a un guarro. Que sí, que tiene razón. Tiempo y jabón. Sí, es que tiene razón. Y otra cosa, si es que nos estamos metiendo a la familia y al final vamos a salir todos escaldados. Exactamente. Si es que te lo estoy diciendo. Si el otro día cuando estaba mirando al cartero, digo, no le mires al muchacho, que está casado. ¿También con el cartero? El cartero también. Pero bueno, pero muchacha, digo, pero si es que no paras. Oye, ¿y esta muchacha? Yo no sé a quién habrán salido. Mira, de verdad, yo es que no, porque en mi estado yo no me puedo alterar. Nah, porque, oye, bueno, a mí no me importa que esté con dos, pero también con el cartero. Y dentro de nada el butanero, y dentro de nada el repartidor del Mercadona. Pero si es que lo que te digo, a ver si vamos a la máscara a arrasar todo lo que venga. Nah, ya hablaré yo con ella de tamaño. Pero escucha, cuéntame. A mí no me llaméis para estas cosas, porque yo me llevo un disgusto. Pero si ya lo sé, si es que no quiero ni mentarte siquiera el comentario. Si yo lo único que digo, y la amiga esa que se ha echado, la que dice que es costurera. Váyatela. Adiós, nada más que con la falda está más que todo el día levanta. Pero es que lo que tenía que hacer esta muchacha es echarse gente de su calaña. Y gente con cuartos. Exactamente. Nada más que a gente que está nada más que sin dinero y sin cuartos y sin nada. Ya, pero hija mía, es que es su vida. No vamos a sacar nada, de aquí, ¿eh? No. Si es que no hagas números que no sacamos nada, ¿eh? Yo ya te digo que he hablado, he intentado hablar con ella en varias ocasiones, sí. Hijo mío, y a mí me ha hecho caso omiso. Oye, escucha, te tengo que dejar, que tengo aquí las albóndigas. Ya lo sé, escucha, ¿qué tenéis de comida hoy? Tengo albóndigas. ¿Va a pasar Sifredo para allá o no? Vamos, albóndigas y lentejas, lo que quieras. Venga, pues luego si eso paso para allá. Oye, escucha. Dime. Que no se ponga debajo de la casa, que se la ve nada más gallina más que en el coche cuando se besan. Por bueno, la noche. Pues yo se lo diré por lo menos eso. Díselo aunque sea, a ver si podemos hacer un poco carrera de esta. Venga. Venga, luego pasa a comer. Venga, un beso. Hasta luego, Carmen, un beso. Adiós. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.